Seas bienvenido a Hoy te lo cuento, en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. Hay muchas maneras de disfrutar la vida. Un abrazo, la sonrisa de un niño, una familia feliz. El diccionario define alegría o regocijo como sentimiento grato y vivo, producido por algún motivo de gozo placentero o a veces sin causa determinada. Saludos amigas y amigos, les habla Yolanda Fabián y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Espero que esta charla te llene de gozo y te recuerde la belleza de vivir en la presencia de Dios. Una de las pruebas más contundentes de que el Dios de la Biblia existe es el concepto del gozo. No es posible el gozo sin un Dios amoroso. Probablemente Dios pudo haber cantado la creación del mundo. Imagina la belleza y el regocijo en la voz de Dios mientras creaba las estrellas, las galaxias, a ti y a mí. El amor y la alegría son parte de la esencia de Dios. Sabemos que Dios es amor y Dios es alegría. Los dos conceptos son inseparables. El regocijo es una cualidad más que una mera emoción basada en el mismo Dios y derivada de él. La palabra del Señor en Filipenses 4, versos 12 y 13 nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje nos enseña que el gozo en Cristo no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Muchos cristianos andan por ahí con su cara de siempre. Han olvidado lo que Jesús le dijo a sus discípulos: regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso aparece en la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, verso 20. El gozo es una parte básica de nuestra vida como cristianos. Cristo nos dice: confiad, pues yo he vencido al mundo. Y así lo establece la palabra del Señor en Juan capítulo 16, verso 33. Esto significa que podemos y debemos disfrutar las bendiciones que Dios nos da cada día. No quiere decir que estamos exentos de problemas, pero sí que tenemos una base para sentir el amor, gozo y paz de Dios en cualquier situación. Padre Celestial, en este día te damos gracias por tu inmenso amor y tu maravillosa misericordia. Te damos gracias por el gozo que nos das a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a recordar siempre que nuestro gozo viene de ti, sin importar las circunstancias. Llena nuestros corazones de tu amor y alegría y permítenos reflejar tu luz al mundo. Bendice a cada oyente, fortalécelos y dales tu paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hoy hemos dialogado la importancia del gozo en nuestra vida cristiana. Hemos aprendido que el verdadero gozo proviene de nuestra relación con Dios y que podemos vivir en su alegría y amor cada día, independientemente de las circunstancias. Espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien que necesite recordar el gozo del Señor. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento, en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. Será hasta la próxima. Bendiciones, amigos.